Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Muy buenas. Muy buenas, mis queridos moraditos. Bienvenidos a un video, un gameplay especial. Porque, bueno, hoy 4 de octubre del 2022 se acaba de estrenar Overwatch 2 y es free to play. Y yo tengo el paquete, ¿cómo se llama esta porquería? Tengo el paquete Watchpoint Point, el Watchpoint Pack. Y también me compré el paquete inicial temporada. Acá tengo 2500 pancholares, tengo el pase de batalla, tengo el esto y esto, ¿no? Me faltaría comprar algunas cositas, pero no lo voy a hacer porque ya sería mucha avaricia. Acá mi objetivo es ahorrar 750 para poder comprarme a estos cuatro. Está mamadísimo. Mira, acá tenemos el luchador. Para los que no saben, Overwatch recibió una actualización, porque esta es una actualización, es que sea el mismo juego 2, es una actualización. Todos tus cosméticos, toda tu cosa del Overwatch 1 pasa al Overwatch 2. Lo alcancé a nivel 101 en Overwatch 1 y ya se quedó todo, mira, se quedó todo. Las 71 horas que yo le he dado, mis estadísticas, mis logros, toda esta cosita, la personalización, o sea, todo lo que yo he conseguido en Overwatch 1 se queda en Overwatch 2, incluyendo también la lista de héroes, sus cosméticos. Ahí está. Lo chévere es que puedo alternar entre el diseño del 1 y el diseño del 2. Ahí está, el diseño del 1, el diseño del 2. A mí me gusta particularmente los diseños del 2, la verdad. Y acá puedo desbloquear cositas, ¿no? Reina Escarabajo, ¿no? Las cosas que no pude desbloquear en Overwatch 1, acá la puedo desbloquear con las monedas premium, ¿no? Que estos son monedas de Overwatch y son créditos originales. Ah, mira, y los créditos originales también lo puedes conseguir. Mira, acá puedes intercambiar. Ojo, esto no sabía. Selecciona la moneda para comprar. Buen juego. Saldo actual, 50 de monedas originales. Créditos originales de Overwatch 1. Y estos son pues las monedas de Overwatch. Mira, valen 100. Qué curiosito. Para aquellos que no saben qué está pasando, voy a ir directamente al tutorial para poder saber qué onda está pasando. Así que eso vamos a acceder, porque para los jugadores nuevos, no todos los héroes no van a estar desbloqueados. Van a estar bloqueados algunos, o sea, la gran mayoría. Y tú de forma progresiva vas a tener que ir desbloqueando con el tema, con el paso del tiempo, con el paso de seguir jugando. Mira, aquí está el soldado 69, digo 66, 76. ¡Ojo! Han remodelado el tutorial, ¿eh? Hola, soldado 76. Bueno, ni tanto. Atena. Ojo, yo le estoy haciendo pues para que ustedes puedan ver. Ahí está. Excelente. Excelente. Mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Ok, algo simple para los jugadores, los que recién están comenzando, que seguramente lo van a tomar pues de forma... O sea, lo primero que van a usar seguramente va a ser el tema... En la dirección a la que estés mirando. También... Puedes moverte de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. ¡Wow! Sí, ¡excelente! ¡Listo! ¡La he seguido! Salta al borde y atraviesa la puerta. ¿Cuál? Ah, se refiere a esta. ¡Listo! ¡Oh! Sí. Hizo TP. Bienvenido al campo de tiro. ¡Lol! Procede al área indicada. Bueno, vámonos. Yo ya hice esto hace años. Bueno, no hace años. Tampoco es que yo sea un experto jugando en el Overwatch. Que ya sé, coño. Que ya sé, coño. Déjame en paz. Ya está. Es tutorial. Me encanta cómo está el HUD. Buena. Para demostrarlo. Ojo, esto es para aquellas personas que se quieren comer el tutorial y no saben de qué. ¡Ah! ¡Me están dañando! ¡Ah! Despliega un campo. Campo activado. Me encanta cuando dice eso. Oye, mira. Qué buen diseño. Completamos el tutorial, listo ya. Para todas aquellas personas que ya no... que han podido pues completar, vamos a ir también, ahí está. Ahora, lo que quería hacer básicamente, mis queridos moraditos, es tratar de subir contenido, pero esta vez aprovechando que es Overwatch 2, que es el mismo juego 2, ¿no?
como bien le dicen, tratar de pues subir partidas, ¿no? Tratar de subir con mis amigos, ¿no? Algo, ¿no? Algo, o sea, lo que sea, gameplay, ¿no? Así que vamos a probar, vamos a ver qué tal me va en mi primera partida no clasificatoria. Voy a poner acá, está 500 puntos de experiencia. Ojo, voy a probar apoyo, a ver qué tal me va. No, no, no. Vamos a ir a todos, que ahora le quitaron el flexible. Yo le decía, no, voy a ser heteroflexible ahí en plan de jodano, pero me lo quitaron, ahora es todos. Mal. Primera partida que voy a tener en el juego del Overwatch. Mientras esperas, pasan cosas. 6 horas y media después. Pues, ojo, se encontró tanque, Orisa, quiero usar Orisa, por favor, déjame usar Orisa. Por favor, déjame. Esta madre. Bueno, pues seré. Vamos a usar el skin del Overwatch 1. Se ha bugueado, ¿no? Qué lindo. Estamos aquí para que nos escuchen. Este ritmo los dejará como nuevos. Tú eres la que crea abominaciones. ¿Ojo? Como la mujer más fuerte del mundo, debes reconocer el mérito de llevar a la humanidad al límite. ¿Oh? Lo único que veo es a una tonta que confunde a un cuerpo fuerte con una mente crédula. Diálogos. Diálogos gods. Diálogos gods. Ojo, ahora no dispara tanto a Lucio, ¿eh? Le puedo. No, se curió. Sáquese. ¡Oh! ¡Primera muerte! ¡Qué buena onda! No. ¡Ala, bestia! Rápido, corre. Me salvo, peón. Dale puñete. No, corre. ¡No! ¡La ulti! ¡Bien, se murió! ¡Ay, objetivo fallido! No puede ser que vaya a perder en mi primera partida del Overwatch. Overwatch 2, por cierto. Oye, pero me gusta. Me gustan las animaciones, ¿eh? Están como más pulidas. No, me voy. Es que me dio una lanza, fue papus. No, Orisa también está mamadísima, pues, ¿qué puedo hacer? ¡No! Corro. Me cubre y corro. ¡No! Dios mío. ¡Dios! Que son así. Bueno. La bestia. No, la. ¡Hola, oh, bestia! Le tiene un lanzazo. ¡Ah! ¡Ay, perdimos! Sí, perdimos, ¿no? Derrota, mi primera derrota, pi. Bueno, mis queridos moraditos, solamente este video era de introducción. A ver qué onda, qué tal me iba en esta partida. Yo ya voy a jugar más adelante, voy a traer mucho más videos, espero. Pero bueno, mis queridos moraditos, de verdad, muchísimas gracias por haber visto este video. Voy a tratar de editarlo así lo más bonito posible para que lo puedan ver. Y nada, no se olviden ni a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular. Y nos estamos viendo en la siguiente partida. Nos vemos. Adiós. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pit. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre.